tenemos un inconveniente con el sistema de enfriamiento de este hospital, en la cual pues no sirven los aparatos, se descompusieron, yo creo que pues, la compresora y esas cosas, aparentemente no sirven los aparatos. Ya vinieron unas compañías, aquí son tres compañías que necesitamos de cotizaciones, porque nosotros no podemos hacer gastos aquí. Claro. Nosotros hasta 20 mil pesos podemos gastar aquí, lo otro es de Ciudad Victoria, la que nos va a apoyar, y está pidiendo unas cotizaciones para darle, pues no darle mantenimiento, darle solución a esto, poner yo creo que aparatos nuevos. Hay alguna compañía por ahí que maneja el aire de central de urgencias arriba de 125, 130 mil pesos, ¿verdad? Yo pienso que es una buena cantidad, ¿verdad? Y nosotros no manejamos esas cantidades aquí. Eso lo maneja Ciudad Victoria y nos pidió las cotizaciones para tratar de resolver esta situación.